Hola, soy Daniel Berizzo, doctor en filosofía por la UBA y junto a la doctora en educación Bárbara Bricioli venimos dirigiendo el proyecto UBACIT, la dimensión ético-política de las prácticas educativas, cuidado de sí y cuidado del otro en los procesos de transmisión de saber. Venimos trabajando con este grupo de investigadores e investigadoras desde 2018. En este y el anterior proyecto surgidos en el marco de la Cátedra de Filosofía de la Educación de la UBA. Y ahora hemos tenido como lugar de trabajo el Departamento de Filosofía y ahora estamos en el Instituto de Ciencias de la Educación. Desde ya agradecemos la invitación del instituto a participar de esta muestra de video sobre el impacto de la pandemia en los programas de investigación y armamos esta producción en torno al eje de nuestra preocupación central en este momento, ¿no? La problemática del cuidado de sí y del otro, en el marco de la dimensión ético-política de la educación. Bueno, venimos trabajando con estos temas y tengo que decir que nos hemos reunido y hemos pasado por esta fatigosa secuencia de encierro y de cuarentena y de confinamiento. Y bueno, un poco en función de esto, le pusimos a nuestros encuentros y incluso a nuestro grupo de investigación el nombre de Puandemia. Puandemia. Puan, porque bueno, porque venimos de la calle Puan y bueno, un poco haciendo una especie de relación entre irónica e intempestiva con esta situación de pandemia y tratando de sacar un poco de luz de toda esta situación tan sombría, pero aparte también tenemos que decir que la palabra pandemia también es puan y demos, puan y pueblo, puan y demos también demos no solo de pueblo, sino demos de dar, ¿no? Así que me parece un nombre bastante interesante. Bueno, repito esto del agradecimiento al instituto y un poco desarrollando el marco de la dimensión ético-política de la educación, entendemos que la problemática del cuidado es un lazo privilegiado para articular filosofía y educación. Y también nos preguntamos, ¿por qué será esto de que el cuidado es un lazo privilegiado para articular filosofía y educación, ¿no? También consideramos que dicho nexo requiere de planteos cuidadosos y desarrollos más extensos. Aquí, por razones de tiempo, nos limitaremos a una serie de reflexiones cortas, disparadores, muchas de ellas enunciadas a modo de pregunta. Todas giran en torno a la atmósfera, muy a tono con nuestra investigación. Hay que decir que nuestra investigación viene de antes de la pandemia, que nosotros en ese sentido, empezamos a trabajar con un tema que bueno, ahora tomó mucho protagonismo y se puso en primera plana, que es el tema del cuidado. De pronto, con la crisis sanitaria, se instaló y generalizó en nuestras vidas este tema del cuidado, se apoderó de la calle, se convirtió en latiguillo televisivo y cobró énfasis en cada una de nuestras despedidas. Fíjense que decimos, cuídate. Y ya se venía diciendo cuídate, pero ahora cuando nos dicen cuídate parece que nos están diciendo cuídate del virus, ¿no? La palabra cuidar deriva de cogitar, que es pensar, ¿no? Significa, tiene una relación con el pensar, y esto también la articula con la filosofía. Sin embargo, a veces para cuidarnos no pensamos. Otras veces protegemos tanto a algo o a alguien que al cuidarlo lo descuidamos. Hoy asistimos a una notoria sensibilidad del cuidado y también a una retórica sanitaria del cuidado que se ha extendido a partir de la pandemia y de la situación de distanciamiento físico, distanciamiento corporal.
no social, obligado. ¿Qué reflexiones despierta este extendido imaginario de cuidado en el marco de las investigaciones que encara la dimensión ético-política de la educación? ¿Cómo influye el pasaje obligado a la virtualidad en la consideración ético-política del cuidado en las prácticas educativas? ¿Qué cuidamos en el cuidar? ¿De qué o de quién nos cuidamos o nos descuidamos? Nos preguntamos, ¿qué cuidamos en el cuidar? ¿Cuidamos nuestras vivencias, nuestras inscripciones sociales o los lazos a partir del otro? ¿Qué es estar para el otro en el contexto de aislamiento? ¿El estar para otro a través de la educación es una forma de cuidar? ¿Por qué crear un sentido común de una comunidad atravesados por la afectación? El estar a través de la educación es un cuidado hacia el otro desde donde nos constituimos en sujetos éticos. Creemos que el cuidar hace a nuestra experiencia colectiva, a nuestra sociedad. Por supuesto, en estos tiempos de pandemia, el estar es más allá y más acá de una pantalla. Una afectación a través del otro nos hace responsables de una vivencia del cuidado en común. Queremos decir, hacemos una relación, creamos un lazo, una afectación recíproca, quedamos afectados en una vivencia de nuestra ética para hacer sentido. Bueno, nos preguntamos también qué cosas hicimos para cuidar en la virtualidad, qué dimos al enseñar en pandemia, ¿no? ¿Dimos, por ejemplo, nuestro tiempo, como siempre, o dimos más tiempo del que teníamos? ¿Dimos el tiempo que no teníamos para enseñar en pandemia? Dar nuestro tiempo, entonces, ¿es una forma de cuidado? La compleja situación actual nos invitó a resignificar el verbo cuidar. Usualmente, el verbo cuidar involucra cercanía, contacto. Si alguien está triste o enfermo, nos acercamos, suprimimos la distancia. Cuidar implica, ante todo, el reconocimiento de un otro. Cuidarnos, entonces, exige un reconocimiento mutuo. Paradójicamente, esta situación nos llevó a repensar un cuidado que debe tomar distancia. Alejándonos, nos cuidamos. A partir de esto, algunos desafíos educativos. ¿Qué implica reconocer al otro en la virtualidad? ¿De qué manera aparece el cuidado? ¿Cómo articular reconocimiento y cuidado del otro con la distancia que nos separa? Uno de los temas que me interesa es el de filosofía con niños. Creo que la pandemia es una oportunidad para trabajar con ellos desde este enfoque, conceptos como cuidado y díada, cercanía, lejanía, ausencia física, presencia virtual. En este contexto, una pregunta pertinente sería, ¿cómo crear sentido a la pérdida de contacto físico de la comunidad humana durante tanto tiempo? Preguntamos sobre el término cuidado, tenemos que resignificarlo en el contexto de una reflexión ética y política. La palabra cuidar, entendida como menos se definía desde el diccionario, como una forma de tomar las atenciones y los recaudos necesarios para evitar que algo o alguien sufra un mal, se resignifica en el contexto de la pandemia. Si cuidar, el cuidado está en la base de las relaciones éticas. Yo me defino como una persona ética o no ética dependiendo de qué tan competentemente haya llevado a cargo esta tarea de cuidar. La relación con un otro define cómo soy yo frente a ese que cuido. Si lo cuido bien, seré un buen padre, un buen maestro, un buen alumno o un buen empleado. Teniendo esto en cuenta, es muy importante rever la noción de cuidado y contextualizarla en cómo se resignificó en el contexto de educación actual. Necesitamos saber qué significa cuidar ahora en este momento de pandemia para poder entablar un verdadero diálogo ético que nos lleve a una reflexión verdaderamente significativa sobre la educación, la ética y la política. Hace un rato referíamos al espacio de confinamiento, ¿no? Y me parece que es interesante que nos preguntemos si el pensamiento gravita de la misma forma. ¿Gravita de la misma forma en la escuela que en la casa? ¿Cómo podemos sostener un espacio genuino de enseñanza en este tiempo? ¿Cómo podemos sostener un espacio genuino de enseñanza en un espacio de confinamiento?
Carlos Cushen dice que el desafío actual para una educación ética política es buscar alternativas, asumiendo la docencia como una tarea saludable. Pero ¿qué sentidos de cuidado circulan en las escuelas y operan dentro de las mismas, teniendo en cuenta que son espacios históricamente feminizados? ¿Cómo asumir esta tarea saludable de la cual nos habla Carlos Cushen, pero sin reproducir relaciones patriarcales ni coloniales? ¿Sería deseable renunciar a estas tareas de cuidado? ¿O qué alternativas podemos pensar y construir, por ejemplo, desde los feminismos comunitarios decoloniales, con otros modos posibles de relacionarnos, desde la hospitalidad, desde la responsabilidad hacia el otro, desde un cuidado no individual, sino desde un cuidado comunitario? ¿Qué entendemos por filosofía de la educación? Pues bueno, es un espacio de encuentro y de reflexión, una rama de la filosofía que nos brinda el lugar para cuestionar el lugar de las disciplinas autónomas y autistas. En este sentido, lo encontramos como un espacio de resistencia hacia las corrientes academicistas, positivistas o neoliberales, y en este sentido podemos destacar que nos brinda una reflexión para cuidar la educación pública, laica y gratuita. El rostro. ¿Qué hay del rostro del otro? ¿Dónde yace? ¿Yace oculto? El encuentro con el otro podría desfigurarse si éste quedase anclado en la virtualidad. Por ello, la necesidad de una hospitalidad que sea presencialidad, tanto en la virtualidad como en la clase presencial, en la cual no se suplante el aura del encuentro cara a cara por datos y perfiles psicológicos. En otras palabras, por lo que luchamos es por una educación actualizada y no una automatizada que termine por borrar el rostro. Pensamos y luchamos por una educación innovadora, partiendo del encuentro con el otro, en donde pueda darse lugar a un nosotros y a un verdadero cuidarnos. ¿Implica el cuidado de sí en una escuela donde predomina el analfabetismo puro en la lectura y producción crítica de la simbología multimedial, que vacía de sentido real el significado de la ciudadanía? ¿Qué significa el cuidado de sí cuando lo único que importa es defender el propio fragmento, sin luchar todos juntos contra personas y emprendimientos económicos con nombre y apellido por depredar la vida en comunidad? Al decir de Boaventura de Sousa Santos, la tragedia de nuestro tiempo es que la dominación está unida y la resistencia está fragmentada.